que estaba. Fuera de broma. El mundo ¿no te llamaron? No, no me llamaron, no. No, no me invitaron. Soy Carmen Martín. Hace mucho tiempo. ¿Pero cuántos hace años hace que no sos tapa de revista? Muchos años. Y cuando me separé. Pero con todo el éxito teatral, más allá de la tele. A unir como familia, que lo hizo todo, lo hizo Federico, un gran trabajo, por suerte, y estuvimos juntos, no como pareja, sino como familia. Sí. Claro. Y ahí hubo una linda etapa que la armó Federico. Pero Carmen, más allá de la tele, nunca has parado de hacer teatro. Todos los años sos personaje. Nunca paro de trabajar. Nunca parás de recorrer el país y también países limítrofes. Y no tiene que ver con la tele, con el rating. Perdón, tiene que ver pero con... para vos, la verdad, sé sincero. Sí. ¿Eso te da ser personaje del año? Eso no. Te quería preguntar, Carmen. Para vos, ¿qué tan importante es en tu vida estar ahí? No, del 1 al 10. No quiero ningunear la revista porque es muy importante la revista. Es un mimo. A mí me encanta. Es un mimo. Es un reconocimiento. A mí me encanta, claro, me encanta que me llamen para hacer una tapa, claro. Me gusta. Pero, sí, hubo... pero antes sufría que uno no me llamaban, ahora no. Ahora no. Pero ¿tuviste alguna vez un incordio con la revista? Digo, sí, que te muchas hayan... veces. ¿Sí? Muchas. ¿Cómo sí? Qué? ¿Tipo que te a hayan ver, una persona me bajó de la tapa, una persona... Una personalidad me bajó de la tapa. De la persona del año. Personaje del año. Que está en esta tapa, por ejemplo. O sea, no te invitaron porque dijo, si va Carmen, yo no voy. Siempre está en la tapa. Y ella tiene el poder para bajarte. La persona, no sé, pidió. Capaz bueno, que dice, pero ella o yo, y se quedan con ella. Y no te llamaron para que vayas a hacer. No, no, no. Y vos estabas vestida. Con un sombrero de cowboy. ¿Cómo? Esperá, vos fuiste a una tapa toda vestida. Porque me dijeron que llevaba, que había que ir de blanco y negro, y me fui con un sombrero de cowboy, y así me tocó un colectivo después. Y vos llegaste. Llegaste a la tapa toda vestida, toda perfumada, y te dijeron, no puedes entrar. Maquillada. Pero para Carmen, como Nicola Pampita, o algo así que se decía, como esas guerras. No sé yo, no sé de dónde venía la cosa, pero no salía en la tapa. Y después, al otro año, me volvieron a llamar. Después, charlas que tuve, qué sé yo, porque yo me había enojado mucho ese día. Hoy no me enojaría. Claro, ¿cómo no te vas a enojar? ¿Cómo no te vas a enojar? Es una falta de respeto, fui. Sí. Te ponen una pulserita. Claro. Sí. Me dijeron que era por el otro lado, fui por el otro lado. Pero no me dejaron entrar, ni siquiera entrar. Y estaba, después me contaron, estaba mi nombre, Carmen, en un lugar donde iba a tener que estar sentada yo. Claro, porque el evento es, vos vas, estás en un gran salón, estás comiendo, tomando, y de repente empiezan a... Hay gradas y por micrófono empiezan a decir, Steffi Berardi, se sienta y empiezan a organizar. Es verdad que una vez, Diego Ramos, es verdad que una vez fuiste hasta la puerta... ¿Y no entraste? Sí. ¿Por qué? No te creo. Pero no era de los personajes del año. Era de más reducida. Sos porque especial. Me da vergüenza, a mí me inhibe mucho estos eventos. Y fui solo, no me acompañó nadie. No, y yo fui con el traje y dije, ¿qué hago acá? Me da mucha vergüenza. Acá, me acordó y me di la vuelta y me fui a mi casa. Carmen, sí, hay otra. Sí, pero no, deja. En un lugar inapropiado. Llegué hasta la puerta y digo, no, ¿qué hago acá? Pero eso fue cuidarte, seguramente. En una etapa que yo fui a acompañar a una persona con la que trabajaba, lo voy a decir, Viviana Canosa, estaba como personaje del año, trabajé 5 años con ella. Llega el momento del aplauso donde están todos y había un lugar vacío, un hueco vacío. Entonces por el micrófono empieza a decir, plin, 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 es una mujer, no la puedo nombrar. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení, que ya está la foto, la gente esperando, todos aplaudiendo. Va Sebastián Soldano, perdón que te nombre, corriendo, la busca por todo el hotel Alvear, no la encontraba, la encuentran en el baño llorando y le dicen, no me gusta el lugar que me dieron. Por favor, volvé. No vuelvo, volvé, decí no vuelvo. El nombre. ¿Qué hicieron? Corrieron. Sacaron a otra persona. Corrieron la fila. Pero ¿por qué no puedes decir esa tapa? En alguna tapa estuve. ¿Sabes por qué no lo puedo decir? ¿Por qué? Porque después van a decir que me cuelgo porque ya estuve hablando esta semana de esa persona. Flor de la B. No, no, ya no estaba. Pero, perdón, ¿puedo tirar? Tengo un chismecito cortito de un famoso que lo invitaron y que no fue porque me dijo, prefiero ver películas a esa hora. Te digo quién también. Sí, yo lo digo, no soy cagona. Yo no soy cagón, perdón. Yo estoy guardando la línea porque ya siento que fue suficiente. Está bien, tenés razón, perdón. Quise. Yo me quedé cuando. Te digo quién fue. No me dejaron entrar. Decí quién fue. Bueno, decilo. Beto Cancela. Beto Cancela. ¿Cómo dice? Beto. Impacto. Pero parece que hay otra tapa, ¿no? Hay una tapa real. Porque a nuestra conductora la amamos. ¿Cómo? Y no se merece este desplante que le hicieron este año porque tenía que estar. Pasó de cable, pasó a televisión de aire, hizo un éxito y sigue haciendo. Es la más completa. Y nosotros la tenemos acá a Carmen.
abajo de Mirta. Ahí Vázquez. Acá, acá. Entre Mirta, entre Mirta y Marcelo. Sí, ¿en qué lugar vos elegirías estar? Me gusta entre Mirta y Marcelo. Acá, más allá de la cara. Ahí. La tapa es a Mirta. Ahí va. Mirá lo que es. ¡Bravo! Gracias, revista Gente, por llamarme para mirá, ahí está, la ¿ves? Revista mirá cómo cambió mañana todo. ¿Ves? Igual, mirá cómo iluminás la tapa esta. Qué linda fuiste, Carmen. Qué bien elegiste, porque hay pocas de rojo, Carmen. No, pero esto es fucsia, no hay nadie de fucsia, mirá. Fucsia. No hay nadie. Nadie de... Hermosa. Una sola de rojo que no sabemos quién es. Viste que nadie sabe quién es un montón. No, pero esto es fucsia. Esto es fucsia. ¿Sabés qué gana que tengo, Carmen?